Mis queridos muchachos, a un tremendo viernes hi-fi acá en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores UHD, consolas de última generación, reproductores de Blu-ray y también de sonidos hi-fi, máquina 4K. Estoy muy contento, muchachos, ya que el capítulo de HDMI les fue súper bien. Mucha gente tenía muchas dudas y al parecer se las resolvimos bastante. Y uno de los aspectos que más llamó la atención es el cable HDMI 2.1, que es la tecnología que se viene, que es el cable pensado a futuro. Y es por eso que el día de hoy lo vamos a continuar haciendo un completo análisis de este cable. Y también te recordamos que ya pedimos un cable Belkin extra, que yo probé los dos HDMI 2.1 y el Belkin es el mejor. Ojo, el de Monochrome, que se llama la otra marca, no me gustó para nada. De hecho, hasta no me funcionó bien en algunos momentos. El Belkin sí atestiguo, yo ya tengo otro, como les contaba antes, y anda perfecto. Este se va a ir de regalo para uno de los patrones. Es un cable que, por ejemplo, yo me puse a ver acá en Chile, no lo encontré. Solamente encontré cables Belkin que eran 2.0B y ya los vendían casi a 50 mil pesos de acá, o sea, una brutalidad de dinero. Este cable sale $30 de costo, más los gastos de envío, etcétera. Todo eso olvídate, porque este cable lo vamos a regalar y sortear entre los patrones activos que estén de acá al 19 de septiembre. Recuerda que para ser patrón activo solo debes ingresar a www.patreon.com/machina4k y adquirir alguno de los suscripciones de Patreon que tú quieras. Aprovecha, porque las suscripciones de $5 están quedando poquitas, entonces no hay esas cosas que es por esperar, te quedes con solamente las más altas. Y también les cuento que ayer iniciamos la tienda Machina, por lo tanto ya esto es una tienda que va a ser exclusiva para patrones, donde ya estamos con, por lo menos habían unos 8 títulos de Blu-ray 4K, que son los mismos que nosotros adquirimos para análisis. La verdad que yo tengo tanta cuestión de repente, tanta cosa, que prefiero que beneficiar a los que no tienen alcance, que les cuesta más, por ejemplo, que están en regiones que no tienen cómo acceder a las películas 4K, o que están en países vecinos como Argentina, Perú, etcétera, que no tienen acceso a esto por aves ese motivo, nosotros la estamos vendiendo un poquito más económico. También pronto pretendo traer más cables Belkin a la venta, y estoy viendo el tema, pero la tienda Machina es un beneficio de los patrones, y todos los que son patrones VIP tienen envío gratuito si es dentro de Chile. Bueno, pero comencemos. Como les estábamos comentando, quizá una de las próximas revoluciones, o quizá uno de los temas más esperados que hay en la tecnología 4K, es sin duda la inclusión del cable HDMI 2.1. Nosotros la vez pasada explicamos qué es HDMI, las diferencias del HDMI normal, etcétera. Miren, los HDMI normal no pasan de los 20 GB de información. La gracia del HDMI 2.1 es que ya va a manejar 48 GB de información, lo cual es altísimo, y lo cual va a permitir que no se colapse el cable, va a permitir que el HDR no necesite cambiar a UV, por ejemplo, va a permitir que todo fluya mucho mejor, que la información sea más rápida, y muchas otras ventajas que estamos por descubrir. Para que esto funcione es necesario que tanto el emisor como el receptor tengan los ports HDMI 2.1. De momento solo Xbox One X es la única plataforma que tiene confirmado que posee un HDMI 2.1, y que de hecho ya liberó a través de firmware el tema del FreeSync, el tema de la variable de frame rate y etcétera, que sí se beneficia de este cable a pesar de que no tengas el receptor de HDMI 2.1, pero eso voy a ir después. El otro aparato que aprovecha muy bien este cable es el Apple TV 4K. De hecho, este Belkin fue construido casi para el Apple TV 4K, un equipo que tiene Dolby Vision, que tiene una exigencia bastante alta, pero Apple no ha confirmado si efectivamente el port de Apple TV 4K es un 2.1, no, ellos no dan esa información, pero es bastante sospechoso que probablemente sí lo sea, y que se beneficie a través de firmware cuando ya salgan los televisores 4K y venga todo el tema dinámico y se amplíe todo, pero no está confirmado, a diferencia de Xbox One X, donde Microsoft sí lo confirmó absolutamente. Por eso la duda es, ¿vale la pena comprarse un cable HDMI 2.1 hoy en día? La verdad que no es un cable muy costoso, un cable que sale $30, más todos los gastos de envío a tu país, impuestos, etc. Y un buen cable HDMI te sale $15, $18, más en los mismos gastos. Ya hablamos, si me preguntan, ¿pero puedes encontrar un cable mucho más económico? Por favor, ve el video que hicimos antes, no voy a entrar a aplicar esos detalles, ya lo hablamos. Por lo tanto, yo encuentro que por $10 sí vale la pena. Es un cable que, si tú eres gamer, sobre todo vas a ver las ventajas. Pasemos un poco a la parte técnica y hablar mis impresiones. Yo el cable lo probé, bueno, ustedes saben que yo poseo un PC, que es un Asus, un i7-8700, tiene un NVIDIA GTX 1080, está construido para jugar, y posee 16 GB de RAM, que es del DR, ay, no me acuerdo ahora, pero es la más alta, está perfecto, me corre de hecho todo en 4K
a ningún problema entre los 30 y 60 frames. Si ahí le manejo un poquito los specs, llego a 60 frames sin ningún problema. Y probé este cable, y con este cable tuve agradables sorpresas. Primero, el contenido 4K no varía tanto, el contenido 4K en relación a un cable normal. Por ejemplo, si el cable normal me marcaba 30 frames, con este cable estoy ganando casi 3 o 5 frames más en contenido 4K. No es mucha la diferencia, porque como les explicaba, no está habilitado todavía el tema del HDMI 2.1. Esta diferencia imagino que es nativo por el ser un cable que posee una capacidad de soportar a lo mejor menos cuellos de botella y cosas así. La mayor diferencia la vi con el contenido 1080p. Por ejemplo, quise jugar contenido 1080p y efectivamente manifiestan una diferencia de casi 20 frames con un cable más económico. Realmente se notó diferencia ahí. Con el tema de la Xbox One X, yo creo que, y bueno, si posees un televisor que tiene FreeSync, yo creo que también te vas a beneficiar de lo mismo. El cable está haciendo ese tipo de cosas, pero todavía, como te digo, no es un cable que le vayas a aprovechar al máximo el HDMI 2.1 porque no está habilitado. O sea, quizás te va a ayudar a descongestionar un poquito el tema. En cuanto a televisor, en el Apple TV 4K, bueno, en el Apple TV 4K noté que anda mucho más rápido. Noté que el input lag que ocurre entre yo presionar un botón y que ocurra el efecto en pantalla es mucho menor. Para hacerles una diferencia, yo noto que el delay aproximado cada vez que yo aprieto un botón o algo así es como de 0,04, una cosa así. Con este cable, yo noté que el delay bajó a 0,028, 0,023, una cosa así, más o menos, es menor. Y funcionaba bastante bien, se ve todo clarísimo. No baja la resolución como me pasó con otros cables que me provocaban cuello de botella, pero como te digo, son pequeñas diferencias que hoy en día no las vas a lo mejor aprovechar al máximo, pero pronto sí, cuando salgan los televisores 2.1. Lo que sí, es un cable que no te va a dar ningún problema, es un cable que viene a prueba futura. Puedes ver acá, por ejemplo, los análisis de la gente. La verdad que los únicos que han tenido problemas son, uno, gente que le ha llegado un cable defectuoso, que eso puede pasar con cualquier cosa, y ahí tienes que, por eso es importante las garantías, yo siempre lo indico. Dos, gente que no sabe usarlo, que no sabe en qué equipo ponerlo, cómo activarlo, etcétera. O sea, ya es falla del consumidor. Pero la mayoría de los que sí saben lo que están comprando y para qué lo están comprando, y todos mis machinos, yo sé que lo saben, por algo están en este canal, van a haberse aprovechado de él, porque vas a solucionar tu problema de quiero tener el mejor HDMI para mi 4K, etcétera. Compra este cable y vas a estar va a aprovechar al máximo tu Apple TV, tu Xbox One X sin ningún problema, incluso tu PS4 Pro si quieres ponerle este cable, va a estar pero mucho mejor. Pero como te digo, no vas a ver que se ve una imagen mejor, no, de momento no. Lo que sí yo noto son mayores caídas de por ejemplo, de resolución en el Apple TV. No he visto ninguna caída de resolución desde que uso el cable, ninguna. Ya antiguamente tenía otro cable High Speed donde sí de repente me bajaba de 4K 1080p, no sé. Yo tengo 300 megas de internet, por lo tanto no es algo que esté muy acostumbrado, por lo tanto lo notaba de inmediato. Pero son cosas que te hablo yo como anexa. Y lo otro es que si juegas va a notar una pequeña... Si juegas de PC sobre todo va a notar mejora en los frames. Pero no es algo wow como para tirar la casa por la ventana, porque te insisto, todavía no tenemos el receptor que sea el televisor que te reciba a HDMI 2.1. Lo cual se espera que llegue el próximo año. Así que ya vas a estar pensando un poquito en prepararte a futuro. Y quizás también cuidándote un poquito de no encontrarte el próximo año que esto suba mucho de precio y que estén agotados, etcétera. Ahora está disponible. Y otra cosa, Belkin ha decidido nombrar su línea de cables HDMI 2.1 como Ultra High Speed. Ellos lo explicaron a través de un foro, etcétera, que no quieren ocupar el término HDMI 2.1 para tratar de hacer una suerte como de patente, no de patente, pero hacer suyo la visión de Ultra HD High Speed. Ultra HD High Speed es HDMI 2.1. HDMI 2.1 no se va a usar, como tampoco se usó el 2.0 en muchas marcas. Así que si estás hablando de un cable que sea Ultra HD High Speed, debiera ser 2.1. De momento nosotros testeamos dos, el Monochrome y este, y la verdad que el Belkin se lo pasea, pero es muchísimo mejor. Así que este es el que te recomendamos, y te recuerdo que estamos sorteando uno en patreon.com/machina4k si es que no tienes la posibilidad de comprarlo. Por último, ya para ir cerrando, mi dedo va absolutamente para arriba, es un excelente cable, a mí me solucionó todos los problemas que estaba teniendo en mi PC. Yo tengo lo probé ahora en PC, lo tenía en PC instalado otro normal, dejé el otro normal para el Xbox
Xbox One X, y estoy haciendo un enredo de los cables. La cosa es que los dos que tengo me han funcionado impecable. En el Apple TV sí noté diferencia, no noto menos caídas de resolución de imagen, a pesar de la constancia del internet, y en frames en PC se nota una mejoría, así que ojo con eso. Pero es un cable que en el equipo que lo conectes, porque es compatible con HDMI 2.0, va a aprovecharlo al máximo. Entonces te soluciona, no necesitas buscar otro. Para cerrar, les cuento que ya quiero saludar a mi patrón, uno de mis patrones VIP, que es el tremendo Mario Saldívar, que es el primer patrón que ya adquirió productos en la tienda Machina, y estoy acá enviándole sus productos. Como pueden ver, él adquirió Ghost in the Shell y Ready Player One. Están impecables, estos son productos que usamos para análisis, por lo tanto se analizan, el código se regalan para patrones, el que usualmente los que vienen adentro, y luego se vuelven a guardar y están sin nada, nada, realmente están como nuevos, por lo tanto les aconsejo aprovechar, porque solo hay un título de cada producto. Quedan todavía títulos a la venta en patreon.com/4k, y si eres un patrón VIP como Mario Saldívar, nosotros enviamos por Chile Express, que es un tremendo courier, de forma automática. Chile Express dentro de Chile lo cubrimos nosotros. Si no eres patrón VIP, el costo son como 5,000 pesos, creo que sale. Si vas para el exterior, puede ser bastante extenso, puede salir hasta 50-60 dólares, como me consultó un amigo de El Salvador. Por lo tanto, va a variar según tu país, va desde los 10 hasta los 60 dólares, dependiendo qué tan lejos estás de este culo del mundo de acá. Pero yo se lo envío donde sea. Lo único que, si tú eres VIP y estás dentro del país donde recibo, el costo lo cubrimos nosotros. Muchas gracias por suscribirte, gracias por compartirnos y gracias por estar ahí, por animarme y por ser un tremendo motor de la casa Machina. Abrazo gigante, los quiero mucho, muchachos. Chao, chao.